Muy buenas a todos, vídeo de hoy no voy a hablar de fotografía, voy a hablar de vacaciones, concretamente de vacaciones las de Rocío, que es la que se pilla vacaciones, porque yo como buen autónomo no tengo como tal, entonces yo me acoplo a los días que tiene Rocío de vacaciones. Total, en verano nunca suele haber mucho trabajo, así que tampoco es que yo tenga muchos problemas en decir hasta luego, Mari Carmen, y quitarme de en medio unos cuantos días. El año pasado tuve la feliz idea de cuando me fui igualmente de vacaciones, la semana, las 2 semanitas que estuve por ahí, que estuvimos Rocío y yo por ahí por los sitios en los que estuvimos, decidí quitarme Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales del móvil, no le eché caso a ninguna, no es que no las viera, es que directamente me las desinstalé. ¿Por qué? Porque lo que quise es olvidarme de esa tentación que muchas veces es mirar el móvil sabiendo que no hay nada, que no nos ha sonado, que no tenemos ninguna notificación, pero es que el hecho de tenerlo en el bolsillo hace que saquemos el móvil, que lo estemos mirando, que no estemos disfrutando de otras cosas que creo yo que son mucho más importantes, sobre todo durante unas vacaciones en las que te vas a disfrutar, en las que estás con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con quien sea. Yo lo recomiendo mucho que lo hagáis y es fundamentalmente la razón de hacer este vídeo, de volver a hacer este vídeo igual que lo hice el año pasado, de invitaros a todos a los que os vayáis por ahí, ya no solo de vacaciones, sino un fin de semana, cuando estéis en vuestra casa, si verdaderamente el móvil no representa un gran porcentaje de vuestro trabajo, si no dependéis de él, si no sois una Dulceida de la vida que tenéis que estar todo el día publicando historias y publicando cosas y publicando vuestra vida. Porque es de lo que coméis y es lo que os genera ingresos, lo que os da la visibilidad necesaria para vuestro negocio. Tener un poquito de desconexión de vez en cuando, aunque sea esta la circunstancia, aunque dependáis tanto de vuestro móvil para generar todo ese contenido y todas esas cosas, yo recomiendo mucho, de verdad, que peguéis un apagón digital, como se dice en los términos estos de recursos humanos y tal, apagón digital. Que llevéis el móvil encima para hacer fotos, para haceros vídeos, para hacer todo lo que os dé la gana, pero que dejéis las redes sociales de un ladito, que de verdad que vuestra salud mental y vuestra salud en general os lo va a agradecer. Vais a estar más relajados, vais a quitaros como un peso de encima. Cualquiera que esté viendo este vídeo y va a decir, se va de vacaciones 2 semanas, total, si tampoco publica nada, pues también es verdad, si es que tampoco yo es que publique demasiado, yo en YouTube soy un vago, no genero todo el contenido que yo quisiera, de repente tengo una idea, hoy voy a hacer este vídeo, voy a hacer este otro, mentira, al final nunca hago nada, soy mierda seca, lo reconozco, es así, el primer paso es reconocerlo. En Instagram, que es a lo mejor donde un poquito más público o interacción pueda tener, pues tampoco, me limito a publicar pues, todos los días una fotillo, hay veces que tampoco planeo nada, tampoco es que yo sea aquí el mejor ejemplo. Así que a mí el estar 1 o 2 semanas sin tocar las redes sociales, pues a mí tampoco me perjudica. Entonces tampoco es que yo me lo tenga que valorar excesivamente. Pero de verdad, insisto, todos vosotros, todos que tenéis un móvil, que tenéis redes sociales y tal, quitaros de en medio. Lo vais a agradecer. De verdad, lo vais a agradecer. Así que ya está, este es simplemente el vídeo. Cuando lo estéis viendo, si es que lo veis, las 3 personas, sin contar mi familia, que lo vea, pues ya lo sabéis, cuando lo estéis viendo, pues yo seguramente, si no estoy cerrando con llave la puerta de mi casa y tenga este vídeo programado, pues estaré a puntito o estaré ya incluso de camino a la playa. Así que ya iréis viendo cosillas por ahí, porque a lo mejor, pues este año a lo mejor me dejo Instagram para publicar historias y para publicar tonterías. Pero que no vais a ver mucha actividad por ahí. Así que como tampoco me voy a echar mucho de menos, porque ya lo digo que yo tampoco soy una Dulceida en la vida. Así que no olvidéis el bañador a la hora de iros a la playa, ¿eh? Lo digo por experiencia. Te vas a la playa, haces la maleta, te dejas el bañador en casa. No lo hagáis. Maletita y a desconectar. Que yo me voy a eso.